Bueno, pues venimos de Elche, Alicante, y porque es la fiesta de las motos. O sea, llevamos aquí desde ayer y el domingo sabemos que gana Marc. Hemos estado en otros circuitos, pero la verdad es que estamos súper contentos y nos estamos pasando pipa, nos gusta mucho. Nada, la expectativa es disfrutar de las motos, disfrutar de la gente, de este ambiente, pero que gane Marc. Pues hemos venido al mediodía y la verdad es que muy bien, buen ambiente y... A ver, yo creo que todavía tiene que ir hacia arriba. Hombre, Marc, claro, siempre. ¿Creéis que va a ganar? Hombre, este año me está costando confiar, pero en esta es que no quiero gafarlo, pero yo creo que sí. De Ciudad Real. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Es el primer año que estáis aquí? Muy bien, muy bien. Está muy bien organizado y está todo muy bien. ¿Es la primera vez que venís? Sí, es la primera vez. Pueden pasarlo muy bien y disfrutar mucho. Y que gane Marc, que claro. Por supuesto. Incombustibles de Segovia. Venimos desde Segovia y vinimos el primer año que se hizo Motorland y no hemos dejado ninguno, ni incluso el de la pandemia, ni el año pasado que fue Superbike, también estuvimos aquí. De Madrid, venimos de Madrid. ¿Es la primera vez que estás aquí en la Canis? Yo estaba en otro circuito, pero en el Canis es la primera vez que estoy. ¿Cómo lo ves? Bien, de momento nos falta aquí investigar un poco, pero de momento está el ambiente para ser un viernes muy bien, ¿eh? En mi caso es familiar, padres, tíos, primos y en fin, pues eso, yo como siempre digo que en mi casa cuando llega el domingo mi madre se pone muy nerviosa porque somos 5 hermanos, 4 moteros. Pues solo tenéis que asomaros, ver cómo está la Plaza de España, no solo la Plaza de España, ver cómo está la ciudad. Hoy los protagonistas son las motos, son los moteros, con todo el respeto, se han comportado a lo largo de toda la noche del viernes, espero que hoy también a lo largo del sábado, y la verdad es que se me ponen los pelos de punta solo de pensar lo que tenemos aquí hoy en Alcañiz. Agradecer sobre todo a los que hacen posible, no me canso de repetirlo, los que hacen posible que gracias a cuerpos y fuerzas del orden del público, funcionarios, que hoy podamos estar aquí disfrutando de un día de fiesta y que ellos son los que están currando y que gracias a ellos podemos disfrutar de ello. El objetivo es que Alcañiz se conozca en toda España y en el mundo, y la gente que ha hecho el esfuerzo de venir a Alcañiz, una vez termina el Gran Premio, una vez ha terminado la carrera de sprint, pues tiene que divertirse, y al final es generar economía, es divertirse, es promocionar los productos gastronómicos de la zona. Yo creo que es la obligación del gobierno estar aquí, no es un sacrificio, la verdad. A esta MotoGP que estamos viviendo tan tremenda, diría yo. A ver, nosotros hacemos un evento benéfico, entonces nuestro objetivo es recaudar cuanto más mejor para que el beneficio sea mayor para, en este caso, la Asociación Las Cañas, que es quien va a recibir el beneficio del resultado del evento. Pues venimos un grupo todo de Barbastro, venimos todos los años, llevamos desde el 2010 viniendo todos los años, y bueno, bien, pues el ambiente, motos, jamón... Pues una maravilla, el Alcañiz es una maravilla. Llevamos desde que empezó el campeonato de MotoGP viniendo a Alcañiz, entonces pues sí, conocemos ya. Ahora nos han dicho que ellos son de aquí y nos han dicho de venir a lo del jamón, digo sí, ya lo sabemos de otros años. O sea que... Y soy de Manzanera y nada, este año he venido en plan tranquilo, que he venido con la familia y he venido muchos años en con la moto en plan de fiesta, pero este año tranquilo. Ah, pues muy bien, muy bien. Hombre, aquí a Alcañiz hemos venido, pasé ayer por aquí, pero a Alcañiz hemos venido esta tarde y muy bien, el ambiente bueno y como siempre.
pues a disfrutar. Sí, sí. A ver el tiempo si aguanta, está ahí un poco que parece que va a llover, que no, ya veremos, ya veremos. Yo de Guipúzcoa, de un pueblo de Guipúzcoa, y yo de Vitoria. ¿Con quién habéis venido? ¿Sola? Yo creo que no, ¿no? Yo con mi tío, mis tíos y mi abuela. ¿Es la primera vez que venís a Alcañiz? No, no. ¿Cuánto tiempo lleváis viniendo a este...? 4 años. Bueno, en MotoGP la primera vez, pero ya en más circuitos. ¿Sois fans de las motos? ¿Están? Sí. Estamos viviendo en Alcañiz, pero somos andaluces. ¿Cómo veis este fin de semana? ¿Habéis tenido antes un gran premio de Aragón? Mañana. Tenemos la entrada, pero vamos mañana, por la mañana. ¿Pero es vuestra primera vez? Sí, sí. ¿Cómo estáis viendo el ambiente? Muy bien. Todavía queda mucho por llenarse y muy bien, muy bien. Muy buen ambientado está. Está mejorando. ¿Sí? Otra vez, sí. Había decaído un poco, pero está mejorando. Bueno, la plaza la veo de momento, es temprano, un poco demasiado fuerte ya, pero bien, bien. Me han regalado la entrada para mi cumple, así que me he venido con mi hermano a disfrutarlo, a pasarlo bien. ¿Cómo lo veis el fin de semana? ¿Qué expectativas tenéis? Pues, ¿el ambiente, buen ambiente? Fiestón, ¿no? Fiestón, de lujo. Estupendo. Todo muy bien. ¿Qué queréis que gane la carrera? Hombre. Hombre. A mí me mola mucho Márquez, lo que pasa es que está muy, muy jodidillo. Yo lo he invitado, Me ha invitado él. Le gustan las motos, La verdad es que la experiencia muy buena, macho. La verdad de, es que. De Ágreda, este de Ágreda. Soria. Muy bien, rollo, muy bien montado todo, chicos. ¿Qué esperáis de este fin de semana? Este fin de semana es la leche. Va a haber mucho jaleo y por ahí y eso. Sí, sí.